El tema de esta mañana, Jesucristo en el libro de Oseas. Eso hace a la Biblia un libro único en su género, único. Detrás de la historia de una ramera, como Gomer, detrás de la historia de una mujer malagradecida, como Gomer. Detrás de una mujer infiel, Gomer, se levanta un hombre cuyo significado en el hebreo es salvación de Jehová. ¿Coincidencia? ¿Será coincidencia que el nombre en hebreo del profeta Oseas signifique Jehová o salvación de Jehová en el contexto de una historia? Muy difícil de entender. Porque es Dios el que le pide al profeta que busque a una prostituta, se case con ella y tenga hijos de ella. La historia de Oseas, hermanos, a todos los que leemos la Biblia, y espero que todos lo hagan diario, esa es una disciplina espiritual. Y el cristiano que no tiene disciplina tiene un enanismo espiritual brutal. Los cristianos leemos Biblia, estudiamos, memorizamos, meditamos, nos disipulamos, nos congregamos como parte de nuestras disciplinas. Que el Señor así nos pidas que el Señor así nos pide en obediencia. Y la historia de Oseas. Es muy difícil. El Señor le lleva a un hombre de carne y de hueso como tú y como yo tener una relación con una prostituta. Dios lleva en este libro al profeta a personificar en carne propia una especie de parábola viviente. En la Biblia existen parábolas vivientes, es decir, personas de carne y de hueso que con su comportamiento nos van a enseñar grandes lecciones, y es el caso del profeta Oseas. Se tuvo que casar con una prostituta para representar como si fuera un drama. Aquello que el pueblo de Israel estaba viviendo con Dios. Así como hay infidelidad de parte de una ramera que se acuesta con muchos hombres, así el pueblo de Israel es una esposa infiel. Y claro, el que es fiel, el que cumple, el que pacta, el que respeta el pacto matrimonial, siempre es Dios siempre es dios el que ama aún un, a una prostituta de manera incondicional es que hermanos el señor sufrió el señor en la biblia la biblia nos muestra que dios tiene sentimientos en la biblia dios nos muestra que sufre le duele cuando pecamos le duele el pecado el señor sufrió la infidelidad de su pueblo. ¿Tú te imaginas eso? Dios sufrió la infidelidad de su pueblo. Y el profeta Oseas lo va a representar en su propia vida. Esta relación matrimonial entre el profeta Oseas y una mujer que vimos hace ocho días se llama Gomer. Y esa relación entre Oseas y Gomer. Es incomprensible tal y como es de incomprensible el amor que Dios te tiene a ti. Solo para dar un ejemplo de lo incomprensible que es el amor que te tiene a ti y me tiene a mí, vean Efesios capítulo 3, versículos del 17 al 19. Vámonos rápido al Nuevo Testamento. A la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Y quiero que noten en estos pasajes, en estos versículos, como el amor de Cristo en verdad es incomprensible. Dice Pablo en Efesios, capítulo 3, versículos del 17 al 19: Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor versículo 18 seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos y mira la mira las dimensiones. ¿Cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo? Y ahí está. Versículo 19, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ya vieron cómo la Biblia en estas expresiones magníficas nos dice que de alguna manera tan ancho, tan largo, tan profundo, tan alto, discúlpenme, versículo 19, excede. Excede de toda lógica humana, excede de todo razonamiento humano el amor que Dios te tiene a ti. Nunca lo vamos a comprender, nunca comprenderemos esa corona de espinas, nunca comprenderemos esos clavos, nunca comprenderemos los azotes, el dolor, el sufrimiento, lo que Dios ama a su pueblo, lo que Dios ama y exige de ti. No lo vamos a comprender, hermanos. Y el libro de Oseas es la prueba contundente en el Antiguo Testamento de hasta dónde llega el amor de Dios a pesar de la infidelidad de todos nosotros. Recordamos un poquito a quién profetiza Oseas. El contexto histórico, capítulo 1, verso 1 del libro de Oseas, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, y aquí viene el contexto histórico. Otra vez, solo los estudiantes de la Biblia pueden identificar que diez tribus quedaron en el norte del territorio de Israel, lo que actualmente, lo que ahorita es el territorio israelí, diez tribus quedaron en el norte de ese territorio y dos tribus quedaron en el sur. Los nombres de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, ellos son reyes de Judá, es decir, son los reyes del territorio del sur y en días de Jeroboam, hijo de Joás, y eso pertenece al territorio del norte. Ahí está el contexto histórico. El contexto histórico me habla de que hubo una división de las tribus de doce que hay, diez quedan en el norte. Dos quedan en el sur. El profeta Oseas ministró a las diez del norte, a las diez tribus del norte. Hay diecinueve reyes de las tribus del sur y diecinueve reyes que ministraron o que gobernaron en el norte. La mitad en el sur, la mitad de los reyes del sur fueron temerosos de Dios. Pero los reyes del norte, incrédulos, los reyes de las tribus del norte, a donde profetiza Oseas, eran reyes que se volvieron incrédulos. De tal manera que incluso podemos dar la fecha aproximada en que el profeta Oseas ministró a esos reyes incrédulos del norte del territorio de Israel. Estoy en el año 750 antes de Cristo. Oseas ministró hasta el año 722 antes de Cristo. ¿Y qué pasó en esos años? Con las tribus del norte se desenfrenaron en el pecado de la idolatría. Adoraban al dios Baal el dios Baal era el dios del clima. ¿Sí? Desde épocas antiguas el hombre adora y tiene fascinación por conocer el clima. Hoy en día el debate está en la palestra de los máximos organismos internacionales acerca del clima. El hombre tiene una fascinación por adorar con lo que no entiende la ciencia y adoraban al clima y también adoraban desde luego la fertilidad. El dios Baal en la Biblia es un dios de fertilidad y es un dios del clima y a ese ídolo abominable, repugnante y diabólico se inclinaron los reyes de las tribus del norte. En ese contexto oscuro brilla la misericordia, el amor y la fidelidad del Señor, tal como fue en tu vida. Idólatras y de ahí no pasábamos. Borrachos, pendencieros, drogaditos, empecinados en un desorden sexual, viviendo una vida sin Cristo, viviendo una vida perdida. Es en medio, hermanos, de ese contexto de idolatría, de pecado, de inmundicia, que el Señor a ti y a mí mostró su misericordia, su amor y su fidelidad, tal como fue el contexto de las tribus del norte. En Oseas capítulo 1, versículos del 1 al 3, hay un serio dilema moral. En el capítulo 1, versículos del 1 al 3, hay un problema moral. Un serio dilema, mejor dicho. Porque para Dios no hay problemas. Para nosotros son los problemas, porque. Vamos a Levítico para que me entiendas qué te quiero decir. Vamos a la ley. ¿Qué dijo Dios de casarte con una prostituta? Ah, claro. En la ley Dios reguló el sexo. Y Dios reguló cómo debe ser usado el sexo. Y en el libro de Bajicra, o sea, libro de Levítico, capítulo 21. Es la ley. Levítico capítulo 21, versículo 7. ¿Qué dice el Señor en su ley? Levítico capítulo 21, versículo 7. Con mujer ramera, con mujer infame, no te casarás, ni tampoco con mujer repudiada de su marido, porque aquí hay una orden para el sacerdocio levítico, el sacerdocio del orden levítico en el Antiguo Testamento. Pero, por supuesto, esto se extiende al profeta, no solo al sacerdote, sino también al profeta, a los jueces, a los reyes y al pueblo de Dios en general. Porque el sacerdote es santo. De acuerdo al Nuevo Testamento, ahora tú y yo somos sacerdotes. Primera de Pedro 2.9, Apocalipsis capítulo 5, verso 10, dice que somos sacerdotes delante de Dios. Bueno, aquí hay un grave dilema moral, porque el Dios que da la ley moral y le prohíbe a sus santos, a su pueblo escogido, no te cases con una ramera, con una infame mujer, ni tampoco con una mujer repudiada de su marido, ese mismo Dios nos cuenta una historia en el libro de Oseas. Y es Él que no se esconde. ¿eh? Dios te quiere contar una historia porque Él es el Dios dador de esta ley y prohibió contundentemente ser un pueblo santo. No te juntes con esa clase de mujeres, hermanos. Dios no escondió. A Dios le plació revelarte y contarte la historia de lo que Él provocó de lo que ese Dios dador de la ley moral quiere registrar en una historia y quiere que conozcas una extraña e incomprensible manera de amar. Ahí está Cristo. Dios te quiere contar una extraña historia de amor. Gomer, dicen algunos teólogos, posiblemente no era una prostituta posiblemente no era una fornicaria en el momento en que se le pide al profeta cásate con ella de todas maneras hermanos no vamos a saber con exactitud qué clase de comportamiento tenía gomer antes de conocer al profeta oseas de todas maneras lo que sí muestra la biblia es que dios le pide al profeta Entrégale tu corazón a ver, escúchame, Oseas. Tu nombre en hebreo significa salvación de Jehová. Tú representas a mi hijo. Y tú quiero que entregues todo tu corazón a una mujer que te va a traicionar. Ese es el incomprensible amor de Cristo. Tú lo traicionas y yo también todos los días. Perdónenme, hermanos. ¿Habrá alguien digno de presentarse delante de Dios en esta mañana y decir yo sí, Señor? No. Todos fallamos. Todos tenemos ese Gomer dentro de nosotros. Se le pide al profeta, "Entrégale tu corazón a una mujer que te va a traicionar, a una mujer que te va a ser infiel." En esta mañana entiéndelo, tú y yo somos Gomer. Dios te tomó por esposa eso dice de la iglesia, no lo digo yo. Y la Biblia dice que se va a efectuar una boda, no lo digo yo, lo dice la escritura. Tú y yo estamos comprometidos con nuestro verdadero Salvador. Y a pesar de nuestra infidelidad, Señor, y a pesar que me cuesta tanto trabajo orar todos los días, Señor, y a pesar de que me cuesta tanto trabajo congregarme y ser fiel y honrarte con mi vida, Señor, sí, Hijo. A pesar de tus infidelidades, y a pesar de que todos tenemos un idolito por ahí escondido, yo te amo y di todo por ti en una cruz. Ah, no me creen que somos medio idólatras los cristianos. Acompáñenme a Primera de Juan 5:21. Conste que les dije que abrieran su Biblia en Primera de Juan. Y aquí quién le escribe Juan, las cartas juaninas. Las últimas cartas del Nuevo Testamento, ahí están tres cartas del apóstol Juan. Primera carta, vamos a la primera. Capítulo 5. Capítulo 5. Iglesia amada novia de Cristo, cuídate de la infidelidad. Gomer infiel. ¿Y cómo podemos ser infieles? Siendo idólatras. ¿Ya vieron cómo termina Primera de Juan, capítulo 5, verso 21? Hijitos. Ah, esa preciosa expresión es para la iglesia. Hijitos. Acabamos de cantar en estos bellos cantos. Yo soy hijo de Dios. Ah, esto es para mí. Hijitos, hijitos de Dios. Guardaos de los ídolos. ¿Cómo? Yo pensé, pastor, que eso ya lo había dejado cuando dejé de venerar a las vírgenes y a los santos y hacer mis peregrinaciones e hincarme frente a una estatua de piedra o de mármol o de madera o de lo que sea. No, mi hermano. Lo que pasa es que Dios sabe lo fácil que te vuelves infiel a Él cuando le escarbas a tu vida y encuentras ídolos en tu corazón. Y no necesariamente tengas ídolos en la cartera por las estampitas que te cargas. Te voy a demostrar que tienes idolatría, igual que yo. Hijitos, este versículo todos nos los podemos memorizar en esta mañana. Primera de Juan. Así como los niños de la escuelita bíblica de vacaciones que ya viene. A mí me obligaban, lo cual agradezco con todo mi corazón a mis maestros que de niño me obligaban a ver, ¿quiere usted su Biblia? Sí, quiero mi Biblia. Toda la semana a memorizar, a juntar puntos, 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 puntos porque el que más puntos tenga, le vamos a regalar su Biblia. Les voy a traer mi primer Biblia. 25 de julio, llamero 25 de julio de 1987. Todos ustedes, nadie había nacido para esas fechas. Pero ya yo tenía mi Biblia. Ya estaba memorizando la Biblia de niño. Y en esta mañana, primera de Juan, capítulo 5, verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Fácil, ¿no? ¿Qué es un ídolo? Escúchame. Cualquier cosa. O cualquier persona que captura tu corazón, tu mente y tus afectos más que a Dios. Eso es un ídolo. Te repito, un ídolo es cualquier cosa, cualquier cosa, coche, dinero, tu puesto de trabajo, tu carrera universitaria, tu título universitario tu casa, que tanto peleas por ella, y cualquier persona, novia, novio, esposa, esposo, hombre, jefe, presidente, al que más admires en esta tierra, tus propios padres o tus propios hijos, cualquier cosa o cualquier persona que captura tu corazón, que captura tu mente y que captura tus afectos más que a Dios. Puede que sea algo bueno en sí mismo, ¿eh? Cuidado. Puede que el idolito que traes ahí escondido puede ser algo bueno en sí mismo, pero si lo deseas más que a Dios, es un ídolo. Cuando no lo consigues, te causa irritación? Cuando no consigues eso, te causa descontento? Te provoca ansiedad? Te provoca temor, hermano, esos son síntomas de que tienes idolatría en tu vida cuando eso o esa persona, cuando esa cosa, incluso somos idólatras de hasta el cuerpo, eh de la novia, del novio de la esposa de tus hijos. Otra vez, cuando no consigues lo que tanto quieres, deseas, anhelas, y escúchame, escucha los síntomas: te causa irritación, te causa descontento, te provoca ansiedad y te provoca temor. Son síntomas de que tienes un ídolo escondido. Te pregunto: pareciera que Dios no te es suficiente? Pareciera que Dios no te es suficiente. Todo lo que tú deseas más que a Dios es un altar idolátrico que pones en la misma cara de Dios. ¿Se han fijado cómo dice el primer y más grande mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes qué significa eso en el hebreo? En mi cara. En mi propia cara, dice Dios, estás levantando esa persona, estás levantando esa cosa que te está provocando ansiedad, depresión, soledad, tristeza, amargura. Tal parece que no te es suficiente mi presencia en tu vida. Cuando en los diez mandamientos Dios dice: No tengas dioses delante de mí, eso significa no levantes un altar idolátrico en la cara, en la cara de Dios. Todo lo que tú deseas más que al Señor es un altar idolátrico que pones en la misma cara del Señor. Y a pesar de eso, Dios te ama. Ya ven cómo Juan tenía razón, hijitos. Cuídense de tener ídolos en su vida. Gomer, no los estoy regañando, ¿eh? El primer exhortado soy yo. Porque el primero que tiene que examinar mi corazón soy yo. Gomer sale embarazada, hermanos. Y quiero llevarlos a los detalles impresionantes que. Uy, cuando volví a leer esta historia y la volví a estudiar para preparar este mensaje, santo por Dios. Vaya la manera en que el Señor habla. Miren, Gomer sale embarazada. Capítulo 1, verso 3. Fue pues ahí va el profeta tomó a Gomer hija de Diblaim ahí viene el detallito hermanos pongan Atención la cual concibió y le dio a quién le dio a Oseas, Oseas se acostó es un grave problema Un conflicto moral que el dios de Levítico ahora le está diciendo a su profeta acuéstate Ten relaciones sexuales con esa mujer. Concibirás y vas a procrear un hijo de esa mujer. Y efectivamente la cual concibió. Verso 3 y vean el detalle. Y le dio. El profeta recibe un hijo. Gomer le da a luz un hijo. Es un hijo varón. Se llama Jerrel. La palabra Jerrel en el hebreo significa esparcir. Y plantar. Dios ahora empieza a ponerle los nombres a estos hijos para que vean lo que Dios va a hacer y ahorita voy para allá, para no entretenerme. Versículo 6. Concibió ella otra vez y ahí va otro hijo, pero esta vez, vean el detalle del versículo 6. Concibió ella otra vez, o sea, va un segundo hijo. Y ya vieron el detalle, detalle, ya vieron que no dice. Y le dio. ¿Qué creen? Aquí esta mujer posiblemente se acostó con otro y concibió a una niña. Y la niña se llama Lorruama. Se cree que esta no es hija de Oseas. Por el detallito de. Y le dio a luz un hijo. No, aquí no dice eso el versículo 6. En la segunda concepción viene una niña. Y simplemente dice el versículo 6, véanlo, y dio a luz. No dice se la dio a Oseas. Eso significa que esta mujer ya se está acostando con otro, posiblemente. La segunda hija es una niña, le nace una hija y esa niña se llama en el hebreo, ¿ya lo vieron? Lo Ruama, verso 6. ¿Sabes qué significa Lo Ruama? No tengo misericordia. Pobre niña Qué terrible. El significado de esa bebita de esa niña significa Dios no tiene de ti misericordia. Viene otro hijo más. Versículo 8. Después de haber destetado al ama, concibió y otra vez no dice y le dio a Oseas, no, esta mujer otra vez seguramente se acuesta con otro hombre y le da a luz, ella da a luz, no al profeta, da a luz ahora otro bebé y le pone Loami, Loami. ¿Y sabes qué significa Loami en el hebreo? No pueblo mío, no pueblo mío, no eres mi pueblo más. Se cree que tampoco la tercera era hija de Oseas. Por el detallito, le dio a luz. Aquí no dice le dio, simplemente concibió y dio a luz. ¿Ven? Pensemos que los tres son de Oseas. Tampoco cambia la historia. ¿eh? Porque de alguna manera, ¿sabes qué hace Gomer? ¿Sabes qué se atreve a hacer Gomer? Decide abandonar al profeta Oseas. Somos Gomer, hermanos. Definitivamente en nuestras actitudes diarias, pareciera que hacemos a un lado al Señor. ¿Le crees más al consejo del mundo que lo que Dios te dice? ¿Haces a un lado al Señor? Sí, quizás todos los días. Somos como Gomer que decide abandonarlo para ir tras sus amantes. No me creen? Oseas capítulo 2, verso 5. Oseas capítulo 2, verso 5. Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo, ¿qué dijo Gomer? Iré tras mis amantes. Y mira, hermano, lo que somos capaces de decir fuera de Cristo. En el mundo me va bien. Allá tengo trabajo, en el mundo yo voy a ir en busca del pan, allá en el mundo me dan agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. No necesito ir a la iglesia, no necesito a Dios, yo puedo con mi dinero, yo puedo con mi esfuerzo, yo puedo por sí solo. Somos Gomer. Esta mujer se fue a prostituir con sus amantes y creyó, creyó que en el mundo... Esos amantes del mundo son los que te proveen casa, comida, dinero, trabajo, alimento, felicidad, prosperidad. Y ahí vamos todos, ahí vamos todos empecinados en ir tras esos amantes fuera del Señor, creyendo que allá en el mundo vas a encontrar todo lo que esta mujer andaba buscando. Pero les voy a demostrar, hermanos, quién es el que verdaderamente suple. Todo lo que el mundo te quiere dar, ¿quién es el que en verdad te suple? O sea, a pesar de que esta mujer dijo, me iré tras mis amantes, me vale, me vale que haya concebido de ti a me vale, voy tras mis amantes. Y voy tras mis amantes porque voy tras mi pan. Y me llama la atención que así somos, mi. O sea, tú crees que es tu dinero, tu felicidad, tu prosperidad, tu coche, tu casa, tu profesión, tú, 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 mis amantes, mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. ¡Qué egoísmo tan endemoniado! ¡Qué malagradecidos somos fuera del Señor! ¿Cómo que tuyo? ¿Cómo que de veras es tuyo? No, no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. Ella no sabía que Oseas era quien verdaderamente le proveía para sus necesidades y así estábamos tú y yo sin Cristo. ¿Tú creíste que eran tus relaciones laborales las que te daban el sustento? No, papacito, siempre ha sido Dios. Pero yo no era cristiano, pastor. Precisamente cuando vienes a la Biblia y descubres el incomprensible, ahora me vas a entender, el incomprensible amor de Cristo. O sea, Señor, mientras yo me andaba revolcando en el mundo, lo que llegué a conseguir, ¿tú me lo diste? Sí, hijo. Todo yo te lo di. Y aunque no me honrabas con tu vida, y aunque no estabas en mi camino, yo ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y todo lo que tienes, aunque no me conocías en ese tiempo, yo soy el Señor que te proveyó. Yo te lo di. Tienes esa casa porque el Señor te la dio. Pero yo no era cristiana y me enredé en una deuda y ahora hice un fraude y yo era... Dios estaba al tanto de todo en tu vida, aun cuando tú no estabas en el camino del Señor. Es Dios el que proveía para sus necesidades. Y Gomer continuaba enredada en su pecado, igual que tú, igual que yo. Vean, no seas capítulo 2, versículo 6. Vean el capítulo 2, verso 6. Por tanto. He aquí yo rodearé de espino su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Versículo 7. Fíjate lo que dice el Señor. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: Iré. Ya vieron que te pasó exactamente lo mismo, Gomer, que me escuchas. Cuando ya viste que en el mundo. Nada te satisfizo. Cuando ya te diste cuenta que nada en el mundo te va a llenar, ¿qué dijiste? Iré y regresaré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo entró en razón. Ah, caray. ¿Qué estoy haciendo en el mundo? Aparentemente ya vi que el dinero no es La felicidad ni el sexo ni la droga ni el per, Lo perdido que estaba Señor tengo que Regresar a ti algo sé de ti aunque sea Someramente pero algo sabía de ti Hermanos Dios usará Este tipo de acorralamiento en nuestra Vida Dios usará disciplina para que coseches con amargura las consecuencias de tu pecado, pero eso lo hace por amor. Te llevará, como el hijo pródigo, a la sensatez, a que vuelvas en sí y regreses con Dios, de donde nunca viste haberte apartado. El capítulo 2, versículo 14, es uno de esos versículos tan llenos de significado de lo que Dios hizo contigo y conmigo. Dice el Señor, yo la traeré. Y si es necesario, ahí se encuentra la más grande escuela de formación de carácter de una hija y de un verdadero hijo de Dios. Te voy a llevar al desierto y ahí hablaré a tu corazón. Eso hace el Dios. Fiel contra la gomer infiel que tú y yo representamos. El Señor te atraerá. Ya lo viste que es Él el que hace todo. Y te va a llevar a la mejor escuela. ¿eh? Te dejaré sin trabajo. Te dejaré sin, sin, sin tus idolitos. Te voy a dejar sin tus ídolos. Te voy a dejar sin nada. ¿Qué hay en el desierto? Perdónenme. En el desierto, en el desierto, solo dependes de la única, absoluta y plena soberanía, misericordia de Dios. No hay nada en el desierto. No hay nada. Ahí Dios te va a llevar. Al desierto, y es entonces que estarás preparado en tu corazón para que escuche su voz en el desierto. Hablará a tu corazón. Oseas, capítulo 2, versículo 14: es la prueba de que a pesar de una vida disipada. Volvemos al Señor tarde o temprano en los desiertos de la vida por causa de nuestras infidelidades. Esta mujer que fue exhibida públicamente como una ramera, después fue tratada como una esclava en un mercado barato, esperando al próximo hombre que la comprara y se acostara con ella. Quiero que vayan al capítulo 3, versículo de 1 al 3, que también algo compartimos hace ocho días de este misterioso versículo, porque en el capítulo 3, versículo del 1 al 3 me dijo otra vez Jehová, "Ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, vean otra vez la fidelidad del Señor, otra vez, o sea, aunque esta mujer se haya ido tras sus amantes y esté coqueteándole allá al mundo, ve otra vez, profeta. Ve otra vez por esa mujer amada de su compañero, aunque es una adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Fíjense el versículo 2. ¿Qué pasó con Gomer? Seguramente era una mujer tan repudiada que la vendían o se prostituía como en un mercado de esclavos, a ver quién me compra. A ver qué hombre, perdónenme, espero no haya niños. A ver qué hombre me compra para tener relaciones sexuales. A ver qué hombre en este mercado de mujeres rameras, en este mercado de esclavos donde estábamos todos, en ese mercado de esclavos, ahí estábamos todos perdidos. A ver quién nos compra. Claro, teníamos un dueño, el diablo. El diablo. Pero hubo un hombre. Un profeta o seas, bueno, alguien que es más que un profeta como seas, que te compró de un mercado de esclavos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Te compró. Vean el capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice el profeta? La voy a comprar. ¿Eh? Pero ya te traicionó. Pero es infiel. Dice que se va tras sus amantes. No me importa. Voy. La voy a buscar en ese mercado. Pobre mujer, ¿eh? pobre mujer. Las miradas de los hombres. A ver, no entro en detalles para no despertar nada con respeto. Pero ¿qué veía? ¿Qué ve un hombre? ¿Qué ve un hombre en una mujer? perdónamelo ¿Y qué ves en una mujer ramera? La compré, dice este profeta, voy rápido a ese mercado donde está esa pobre mujer, la voy a comprar para mí por 15 ciclos de... Y ahí está algún detallito por ahí interesantísimo de estudiar en la Biblia. ¿Por qué la plata? ¿Con cuántas monedas vendió Judas al Señor? ¿De cobre? ¿De oro? De plata. La plata en la Biblia siempre significa redención. La plata en la Biblia representa la redención. Cinco, perdón, quince ciclos de plata y un Homer y medio de cebada. Eso costó, eso costó ir a ese mercado de prostitutas, ese mercado de mujeres fáciles para que Oseas en amor volviera a comprar a esa mujer. Versículo 3 Y le dije, ¿qué le dice? No le reprocha nada. Ya viste, ahora sí te compro y no te vuelves a salir y ahora sí te casas conmigo y otra vez y qué vergüenza y qué ridículo. No, 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 hermanos, el Señor no anda con esas cosas cuando te rescata. Cuando te rescató el Señor, ve lo que te dice, versículo 3, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. O sea, participa como en una subasta por su propia esposa. Los hombres seguramente mirándola con desprecio, ofreciendo poca cosa para comprarla, o seas ¿sabes qué hace? Reafirma su voto matrimonial. Capítulo 3, verso 3, tú serás mía. Durante muchos días, no vas a fornicar más, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. El profeta reafirma su voto matrimonial con esta mujer. Este es un pálido reflejo de lo que Dios hace con su pueblo. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después. Volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Hermanos, esto es un pálido reflejo del incomprensible amor de lo que Dios hace con su pueblo. El apóstol Pablo, claro, tenía que ser en la carta de Romanos. Acompáñenme a Romanos. Capítulo 9. ¿Sabían ustedes que Pablo, en Romanos, capítulo 9, versículos del 25 al 26, toma estos pasajes de Oseas? ¡Qué hermosa es la Biblia! Vean cómo todo se relaciona. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se va a lo que estamos estudiando aquí en el primer servicio de la historia de Oseas. Y mira lo que Pablo. ¿Cómo Pablo lleva la historia de esta prostituta, que es una gentil, que es una infiel, al capítulo 9 de su carta a Romanos, capítulo 9, versículo 25? Vean, hermanos, lo que hace un hombre de Dios. Cita la Biblia, cita las escrituras. Pablo está empapado de las escrituras y el Espíritu Santo cuando lo inspiró para redactar la carta magna. De la doctrina cristiana que romanos, obvio, lo lleva a retomar la historia de Oseas, capítulo 9, verso 25. Como también en Oseas le dice Pablo a la iglesia de Roma: en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Eso somos tú y yo? Si ¿Sí, nosotros no somos judíos étnicamente hablando, no. Pero si sí, vean la profecía, como Dios retomando la historia, porque hermanos, Israel a la hora de irse a la idolatría de Baal se hizo un gentil. Se pervirtió el pueblo, se hizo un gentil como nuestros antepasados. Ellos adoraban a Baal, nosotros aquí a Tlaloc, nosotros a Huichilopochtli, nosotros a tantos ídolos. Nosotros hermanos venimos de una cultura gentil. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, o sea, tú y yo. Y a la no amada, no, Dios, con nosotros, no. Éramos objetos de su ira. Éramos objetos de su ira por nuestros pecados, por idólatras, por brujos, hechiceros, asesinos, fraudulentos, mentirosos, adúlteros, pecadores, y llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, no, no éramos amados del Señor, mis hermanos, antes de Cristo éramos objetos de su ira. La llamaré ahora mi amada, igual que nosotros, verso 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahora, y lo cantamos ahorita, ya vieron hermanos, qué importante es la alabanza, la alabanza se canta a Biblia. La alabanza se canta Biblia. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. De ser gentil publicano, camino al infierno, me convierto en pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y de ser un pecador bajo la ira de Dios, ahora el Señor me llama hija, hijo mío. Amén. Hermanos, Dios compró a una mujer infiel por esposa y el precio que pagó por ti no, no es estos ciclos de plata ni el EFA o la cebada. ¿Qué fue lo que pagó Dios por ti? Su sangre. Su sangre. Cuando vemos este amor en operación a través del corazón de Oseas, Puede que nos preguntemos: ¿de verdad Dios nos ama así? ¿Esto es un amor tan sublime? ¿De veras Dios me ama? A pesar de que fui una ramera, una prostituta. Sí, mis hermanos, y la cruz es la que grita, es la que nos dice a gritos: ¿Cuánto te ama el Señor? Como Dios quiere que veamos cómo lleva su plan a través del pecado de sus criaturas. Dios iba a darle al hombre, y esta reflexión me encanta. Escúchenmela, pongan atención en esta reflexión. Fíjate un poco cómo es Dios, para que te des idea de lo que te ama el Señor. Ahí te va. Dios le dio al hombre los árboles. ¿sí? Dios creó el planeta Tierra, y que nos dio entre tantas cosas, bueno, hubo árboles, hay todavía árboles del bosque. También Dios le dio al hombre el hierro, el hierro de la tierra. ¿Sabes qué hizo Dios? Le dio al hombre la inteligencia para hacer un hacha y cortar el árbol y con el hierro convertir, cortar el árbol con el hacha del hierro, con la madera de los árboles y convertirlo en una cruz. Dios le dio al hombre los árboles, la madera. Dios le dio al hombre el hierro. El hombre tiene por Dios la inteligencia de hacer armas, hacha, corta un árbol con el hierro del hacha, corta el árbol, talla la madera, hizo una cruz. Sí, los persas inventaron la cruz como una tortura, como una manera de crucifixión. Son seres humanos. Los seres humanos fuimos los que creamos la cruz de los árboles que Dios nos dio y del hierro que Dios también provocó en la tierra y le dio la habilidad de crear clavos y le dio la habilidad a Dios de hacer martillos para que con eso sujetáramos nosotros mismos a su hijo y lo claváramos ahí en una cruz. Y de esa forma Dios tomó sobre sí los pecados del hombre y haría posible que aquellos que lo desprecian, que lo rechazan, vengan en esta mañana a él y se arrepientan y conozcan el gozo que implica que tus pecados pueden ser perdonados, removidos y echados en el fondo del mar. Dios hizo que conocieras con seguridad el perdón y la vida eterna, y participarás en esta mañana de la expectativa, de la esperanza de gloria con Él por siempre. Ese es nuestro Dios y no hay nadie semejante a Él. Isaías capítulo 55, versículo 8 es un pasaje muy mal interpretado. Y todos nos sabemos de memoria Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Sabes en qué contexto habla el profeta estas palabras? En el contexto del perdón. Está bien que lo uses cuando no te checa algo en la vida y la providencia de Dios. No, pues los pensamientos del Señor no son como yo. Bueno, sí está bien, pero a ver, si somos bíblicos y estudiantes serios de la Biblia, el contexto de ese pasaje está en el perdón porque mis pensamientos yo te perdono como tú no puedes perdonar para acabar pronto eso es lo que está diciendo isaías a ti y a mí nos es difícil perdonar ¿sabes por qué? porque en el ADN tenemos la venganza en nuestro ADN no nos gusta perdonar me la hiciste me las pagas. Por eso mis pensamientos no son como tú. Dios sí te perdona. Porque el ADN de Dios no, no es la venganza. No es que te irrites. Eso lo hacemos tú y yo. Cuando no nos gusta algo. Mis pensamientos no son como los tuyos. Yo sí soy un Dios que te perdono. Ese es el contexto correcto. De Isaías capítulo 55, versículo 8. Termino. Somos más infieles que Gomer. Oseas no revela lo que hay en su corazón mientras tiene que soportar a una mujer infiel. ¿Sabes quién si sí abre su corazón en Oseas? Dios. Otra vez. En todo el libro de Oseas. No vamos a conocer el corazón de un profeta ante una mujer infiel. Pero en el capítulo 11 de Oseas, acompáñenme para allá. Verso 1. Si sí vemos el corazón de Dios. Oseas, el Espíritu Santo no le... No, 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 no me... No, no expreses nada. Seguramente, Oseas, estás que... Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué primero me dices que tenga relaciones sexuales y mira lo que me está haciendo? No, 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 no vamos a encontrar el, el corazón destrozado, confundido de un hombre. Oye, Señor, tú diste Levítico. En Levítico prohíbes la prostitución con una mujer. ¿Cómo? No, 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 no. O sea, no revela su corazón. Al Espíritu Santo guardó silencio ahí. Ah, pero sí abre el corazón de Dios. Capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto, llamé a mi hijo. ¿En dónde está eso? Eso se cumple en Mateo 2.15. Jesús, Jesús, es perseguido por el rey Herodes. Huye a Egipto. Se cumple la profecía. Años antes del nacimiento de Cristo, discúlpenme, este es un libro sobrenatural, antes de que Jesucristo naciera en la aldea de Belén, antes de que ni siquiera existía la dinastía de los Herodes, el profeta había anunciado que a su Hijo lo iba a llamar a Egipto. Tal como el evangelista Mateo en el capítulo 2, verso 15 nos lo dice. Versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, hablando ahora de Israel, no del Hijo de Jesús, no de Cristo, fíjate, versículo 2: cuanto más el Señor te llamaba, ¿qué hacías tú? ¿Qué hacías tú, Gomer? Más nos alejábamos de Él. A los Baales sacrificábamos, a los ídolos, ya te expliqué que es un ídolo, a los ídolos ofrecíamos sahumerios. Verso 3: Yo con todo eso. Te enseñaba a andar como lo hice con Efraín. Te tomé de mis brazos y no conociste que yo era el que te cuidaba. Como el Señor nos muestra su corazón aquí. Este es Dios. Con todo y eso, te tomé en mis brazos y no conociste que yo te cuidaba. Verso 3. Perdón, verso 4. Con cuerdas de amor. Te atraje. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo estás en esta mañana en la iglesia? Porque el Señor te agarró con cuerdas de amor. Te traje. Son cuerdas del incomprensible Alto, ancho Amor De Dios Y fui para ellos Como los que alzan el yugo De sobre su cerviz Y yo puse delante de ti Ahora Comida Aquí está, Aquí está. Allá afuera no hay comida ¿Eh? allá están desnutridos búscale, búscale, búscale ya viste cómo están allá afuera confundidos puras tarugadas dicen ni siquiera ellos se ponen de acuerdo este es el alimento que el Señor te está proveyendo verso 8 mira el corazón no de oseas este es el corazón de tu Padre el corazón de tu Padre, si es que estás en Cristo en esta mañana. ¿Cómo podré abandonarte? Oh, Efraín. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Ceboín? Escucha el corazón de Dios. Miren lo que hace la Biblia con su espíritu. Mi corazón, dice Dios. Dios tiene sentimientos. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión por ti. Qué barbaridad. Hermanos, conozcan al Dios de la Biblia. Toda mi corazón, dice mi corazón, se conmueve. Qué cosa tan impresionante. Dios se conmueve por ti. Y lo que me asombra, vean las palabras que el Espíritu Santo nos permite ir al corazón del Dios Todopoderoso. Te inflama toda. Él es eterno. Él es omnisciente eterno. No hay fin, no hay principio. Él es Dios. Toda, toda mi compasión sobre ti. Versículo 9. Para terminar. No ejecutaré el ardor de mi ira. Gloria a Dios por la cruz. No ejecutaré el ardor. Ah, también es el contraste de los... Eh, esta es manera preciosa de estudiar en teología propia el carácter del Señor. Se inflama de compasión, pero es un Dios que arde en ira por el pecado. No ejecutaré el ardor de mi ira. Ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy. Yo no soy un hombre como tú. Ya lo vieron. Él si sí te perdona, él si sí te ama, él te restaura. El santo en medio de ti y no entraré en la ciudad. En fin, el profeta está en este libro lleno de estas expresiones de cómo el Señor ama, ama verdaderamente a su pueblo. Quiero terminar rápido, se me fue el tiempo, pero quiero terminar. ¿Qué lecciones prácticas tenemos del libro de Oseas? Oseas muestra la verdadera cara del pecado y cómo luchar eficazmente contra él. En esta mañana, hermana, hermano, con todo mi corazón te digo, identifica tus ídolos. Deseo... Con todo mi corazón, que identifiques que te descontrola en tus pensamientos y en tus conversaciones. Los creyentes en Cristo no somos gentes necesitadas de amor, ¿sabías eso? Hay pastor, ¿cómo? No, si tú eres un verdadero hijo de Dios, no, no somos personas necesitadas de amor. Más bien. Más bien vayamos por la vida mostrando amor. Repito. Un verdadero hijo de Dios, cuando entiende estas historias, no somos no vayas por la vida mendigando amor. No vayas por la vida, amado hermano que estás en Cristo mendigando amor. ¿Por qué? Porque Dios Derrama un amor extravagante sobre ti. Nuestra meta es amar a las personas en vez de necesitarlos. ¿Me escucharon? La meta de todo verdadero hijo de Dios en este mundo es amar a las personas en vez de necesitarlos. Dios derrama amor extravagante. Dios te compró. Te compró con su vida. Por favor, disfruta de su amor. Si eres una hija, eres un hijo de Dios. Eres muy amado. Muy amado. Eres el cristiano en esta mañana que viniste al primer servicio. Muy apartado del Señor. ¿Qué esperas para regresar a tu marido? Lee con calma Oseas 14 del 1 al 2. Si en esta mañana llegas muy apartado, ¿qué esperas? Regresa con tu marido. Regresa con tu señor. Lee Oseas 14 del 1 al 2. Y por favor también mi amigo, si en esta mañana estás sin Cristo, estás fuera de ese pacto matrimonial, en esta mañana no desprecies al Dios amante, al Dios de amor que justo derramó su vida por ti en una cruz, pero también es un Dios justo que algún día te juzgará si tú no estás dentro de ese pacto matrimonial que tiene solo con su pueblo, con nadie más más que con su pueblo, Oseas 14:9. Esto es Oseas en la Biblia, la historia de Cristo. En este maravilloso libro, un libro cuyo significado en el hebreo es Jehová, salvación de Jehová. Pero hayan aprendido mucho en esta mañana.